¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que anden muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de armonía e improvisación. Hoy vamos a hablar del segundo, quinto, primero, menor. En el video anterior estuvimos haciendo un tutorial sobre el segundo, quinto, primero, mayor. Estuvimos charlando acerca de lo importante que es incorporar esta función armónica, que es la función armónica emblemática del jazz, y la vamos a encontrar en los estándar y en un montón de música popular. Es muy importante incorporarla. Hoy nos vamos a centrar en el segundo, quinto, primero, menor. Y para esto vamos a convocar a tres escalas menores, que son las tres escalas relativas menores de toda escala mayor que se encuentran en el sexto grado. Una es la escala menor antigua, otra es la escala menor armónica y la otra es la escala menor bachiana, también conocida como escala menor melódica ascendente. Entonces, vamos a poner en un pizarrón la armonía que genera la escala menor antigua, menor armónica y menor bachiana para extraer de ahí el segundo, quinto, primero. Empecemos por la escala menor antigua. En la escala menor antigua, en el primer grado, voy a tener un acorde en menor séptima, segundo grado, un acorde de re semi disminuido. En el tercer grado, mi bemol séptima mayor, que sería el relativo mayor. Cuarto grado, fa menor séptima. Quinto grado, sol menor séptima. Sexto grado, la bemol séptima mayor. Y en el séptimo grado, si bemol séptima. Recordemos que estamos trabajando en la tonalidad de do menor. Segundo, quinto, primero en do menor es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a la armonía que genera la escala menor armónica de do menor. En el primer grado, do menor séptima mayor. En el segundo grado, re semi disminuido. En el tercer grado, mi bemol séptima mayor con quinta aumentada. En el cuarto grado, fa menor séptima. En el quinto grado, sol séptima. En el sexto grado, la bemol séptima mayor. Y en el séptimo grado, un acorde de si con séptima disminuida. Y por último vamos a la armonía que genera la escala menor bachiana de do menor. En el primer grado do menor séptima mayor, en el segundo grado re menor séptima, en el tercer grado mi bemol séptima mayor con quinta aumentada, en el cuarto grado fa séptima, en el quinto grado sol séptima, fíjense que esta escala tiene dos acordes de séptima en su estructura, en el sexto grado la semi disminuido y en el séptimo grado si semi disminuido. Bueno, ahí tenemos la armonía de las tres escalas menores de las cuales vamos a extraer el segundo, quinto, primero. Y vamos a tomar el segundo grado de la escala menor antigua, que es un acorde semi disminuido y se repite en la escala menor armónica. Vamos a tomar ese como segundo. El quinto va a ser un sol séptima, que se encuentra en el quinto grado de la escala menor armónica y de la escala menor bachiana. De esa manera vamos a tener el segundo quinto ya formado. Recordemos que la escala menor antigua en su quinto no tiene un acorde séptima dominante, entonces lo vamos a tomar de la escala menor armónica o de la escala menor bachiana. Y como primer grado vamos a trabajar con el do menor séptima, ya que en el primer grado de la escala menor armónica y de la escala menor bachiana, el primer grado es un acorde menor séptima mayor y no genera una sensación de estabilidad, tanto así como el menor séptima que genera la escala menor antigua. Bueno, vamos a pasar un poco en limpio entonces. En el segundo grado nos va a quedar re semi disminuido, en el quinto sol séptima y en el primero do menor séptima. Podemos usar esa posición y si no nos podemos venir acá a buscar al traste 10 el re semi disminuido, sol séptima, do menor séptima. Bien, podemos incorporar un acorde, el sol séptima, lo podemos, digamos, hacer una modificación para usar acá con tónica en sexta que puede llegar a ser este acorde. Sol séptima con trecena bemol. Como que va a quedar muy bien para dar ese clima de dominante para resolver en acorde menor. Si estamos con tónica en quinta, podemos usar sol séptima con novena bemol. Este es para darle un toque bien
de quinto modo de escala menor armónica, porque tiene la novena bemol. Vamos a hablar ahora del quinto modo de la escala menor armónica, que es una mixolidia para usar a la hora de improvisar sobre el segundo quinto. Es decir, mientras la armonía está en re semi disminuido y sol séptima, vamos a enfocalizarnos en una sola escala, que es la mixolidia bemol 9 y bemol 13, el quinto modo de la escala menor armónica. Vamos a ver dos dibujos, uno con tónica en sexta, que sería este saliendo del traste 3. Y saliendo del traste 10 con tónica en quinta. Bien, ahí tenemos la mixolidia bemol 9 y bemol 13, que la vamos a usar mientras estamos sobre re semi disminuido y sol séptima, que puede ser con trecena bemol o novena bemol. Bien, tenemos otra escala mixolidia también que podemos elegir, que es el quinto modo de la escala menor bachiana, que también es dominante. Es la mixolidia bemol 13. Con tónica en sexta tenemos este dibujo. Y con tónica en quinta tenemos este, en el traste 10. Si elegimos trabajar con la escala menor armónica, podemos incorporar el arpegio de séptima con novena bemol. Si estamos con tónica en el traste 3 de la sexta, el arpegio sería el siguiente. Si estamos con tónica en quinta, el arpegio sería el siguiente. Entonces esto se puede complementar con la mixolidia y con el arpegio. Por ejemplo, para resolver en do menor séptimo. Con tónica en quinta cuerda, el arpegio sería el siguiente. Voy a tener sol séptima con novena bemol o sol séptima, y el arpegio va a ser para complementar con la mixolidia que vimos recién. Y resuelvo en do menor séptima. Si elegimos trabajar con el quinto modo de la escala menor bachiana, también tenemos un arpegio, que es un arpegio con quinta aumentada, o sexta bemol o trecena bemol, que sería el siguiente, saliendo del traste 3 con tónica en sexta. Y saliendo con tónica en quinta. Entonces lo podemos complementar con el quinto modo de la escala menor bachiana. Y ahí resuelvo en do menor. Acá lo mismo. Ahí ya tenemos lo que es el segundo quinto más o menos cubierto. Nos quedaría trabajar un poco sobre el acorde segundo, que es el re semi disminuido, y lo que yo haría ahí es incorporar el arpegio
semidisminuido. Vamos a ver uno con tónica en quinta, que sería este. Y uno con tónica en sexta en el traste 10. Y ahí sí tendríamos cubierto ya el segundo quinto. Para trabajar sobre el primero, también tenemos que incorporar el arpegio, que sería el arpegio de do menor séptima, con tónica en quinta y con tónica en sexta, en el traste 8. Durante toda la secuencia armónica podemos usar la escala de blues de do menor. Vamos a ver dos dibujos, uno con tónica en quinta, otro con tónica en sexta. Tónica en quinta sale del traste 3. Y con tónica en sexta salimos del traste 8. Podemos usar todo el tema esta escala. También para trabajar sobre el acorde menor séptima tenemos la escala menor antigua de do. Un dibujo con tónica en quinta cuerda sería el que sale del traste 3. Y el que sale del traste 8 con tónica en sexta es este. Podemos complementar la escala menor antigua con la escala relativa mayor, que va a ser mi bemol mayor. Vamos a agarrar dos dibujos entonces de la escala mayor de mi bemol. Uno con tónica en quinta, a partir de traste 6. Y otra con tónica en sexta, en el traste 11. Ahí ya tenemos el mango cubierto usando escala menor antigua de do y relativo mayor mi bemol. Para tocar más que nada sobre el acorde de do menor séptima, más que nada sobre el primer grado. Aunque puede funcionar también sobre el segundo quinto. Y ya tendríamos el mango cubierto. Vamos a incorporar una escala más para tocar bien sobre el acorde menor séptima. Para focalizarnos sobre el acorde menor séptima. Y va a ser la escala dórica de do menor, ¿no? Digamos. Vamos a ver dos dibujos, uno con tónica en quinta y otro con tónica en sexta. Saliendo del traste 3 con tónica en quinta. Y con tónica en sexta. La escala dórica es como que le da un toque más jazzero. Podemos empezar a mezclarla con la escala de blues y va a quedar muy bien. De repente, fíjense, estoy trabajando en do menor. Fíjense cómo queda mezclarla con la escala de blues a la escala dórica. Y ahí sí tendríamos bastantes herramientas para empezar a trabajar sobre el segundo, quinto, primero, menor. Bastante, realmente bastante, mucha información. Hay que ir de a poco. Recordemos que podemos usar la escala de blues tan amiga nuestra durante toda la secuencia y va a quedar muy bien. Bueno, los invito a que visiten mi página de Wix para que se puedan bajar material de estudio en formato PDF. Se lo pueden descargar, es gratis y aparte van a poder acceder a los tutoriales también que voy subiendo. Y también los invito a que revisen los cursos. Curso de armonía e improvisación. Otro curso que es de 7 estudios técnicos para guitarra. Para poder pulir la técnica en función de la música. Y después también tengo 12 licks de técnica avanzada. Para poder empezar a incorporar licks e ideas. Para que ustedes puedan desarrollar a partir de estas ideas más licks. Así que no dejen de visitar eso, que seguramente les puede servir. Estamos en contacto en las redes sociales y bueno, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo pronto.